¿Qué pasa, jugones? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Age of Empires 3. Vamos a enfrentarnos a otros cuatro enemigos con tres aliados, pero esta vez no jugando como España, sino jugando como Japón. Así que vamos a jugar en un mapa llamado Ruta de la Seda, que tiene una serie de puestos que se pueden controlar en la mitad del mapa. Y el mapa puede cambiar de ser un poco más rollo verde a ser nevado o incluso desértico, rollo estepario. Así que podemos encontrar luego algunos aliados bastante curiosos de lo que son nativos en esta zona. Pero básicamente me voy a concentrar en la creación de mis unidades japonesas, porque son muy buenas, o al menos me gustan mucho y sé controlarlas bastante bien. Luego también tengo una baraja de cartas un poco más estudiada. Ríndete ahora y te ahorrarás sufrimiento. Así que voy al tema. Aquí tenemos un pavo que los japoneses parece ser que siempre empiezan pudiendo poner un campo de estos. Así que es lo que voy a hacer. Luego también, ¿qué tenemos por aquí? Vale, pues voy a crear más y más aldeanos. Voy a potenciar la economía al tope. Y luego también, hablando de economía al tope, no debemos de olvidar que los japoneses ganan recursos solo con el simple hecho de construir casas. O sea, cada casa, digamos que genera una serie de recursos que además se pueden elegir: madera, alimento u oro. De hecho, no son casas, se llaman santuarios, pero en fin. Así que vamos a darle caña a este tema, al tema. A ver, venga, venga, ponte a currar en esto. Y aquí a construir, cabrones. Vamos, otra casita por aquí. Que esto nos aumentará el límite de población y nos otorgará unos buenos recursos. Quizá a lo mejor los japoneses son buenos por eso, porque tienen buenos recursos. Pero no sé, luego también me gustan mucho las unidades que tienen y cómo funciona todo. De hecho, lo que más mola es sacar el Bushido, que se investiga en el consulado, que permite construir de 10 en 10. Disculpen también si estoy un poco tosiletas, pero la verdad es que tengo la garganta bastante hecha mierda. Razón por la cual corté de manera un poco extraña los anteriores gameplays de Age of Empires. Y realmente me encuentro exactamente igual, pero quiero grabar. Así que no me voy a detener por eso. Y aquí también el explorador este, bueno, que es un monje, puede construir también de estos santuarios, así que les voy a poner a construirlo todo. Luego estamos jugando con Japón, que realmente sale en una de las expansiones, bueno, en la última de hecho. Y es curioso el funcionamiento, porque para avanzar de edad tenemos que construir una serie de edificios. Maravillas, vamos. Venga, dale, dale, dale. Construir esto, por favor. Ahí, bien. Y tenemos de aliados a los rusos, a los indios. Joder. Bueno, es que las facciones estas de los nativos americanos suelen ser peores, o sea, pero definitivamente peores, aunque bastante militarizadas desde el principio, no resultan, a mi entender, demasiado efectivas. Voy a intentar avanzar de edad lo más rápido posible. ¡Qué lentitud! Ahora nunca me alcanzarás. Y a darle caña de la buena a esto. Voy a crear también un monasterio que me permitirá pillar unidades mercenarias, básicamente. Y a mejorar todo esto. A mejorar tecnológicamente lo más rápido que me sea posible. Más santuarios, que vendrán muy bien. Y aquí lo vemos, cómo hemos pasado de edad, pero quiero otra.
Como veis, todas las maravillas las pongo detrás de mi ciudad para protegerlas de futuros ataques que van a venir sí o sí. Luego aquí voy a pillarme algún castillito y alguna cosa de estas. ¿Otro más? Pues venga, otro más. No, carreta de santuario no, porque ya tengo santuarios. Lo que sí, una carreta de cerezal, en fin. Mosqueteros, me voy a pillar mosqueteros, que eso nunca va a venir mal. ¿Y aquí dónde voy a poner el castillo? Pues aquí, para ir protegiendo un poco. Ir poniendo un límite a la zona de mi ciudad. Entonces estos ya han hecho su trabajo. Solo le falta crear un santuario más. Y aquí ya están los mosqueteros, los primeros, que son bastante malos. Pero bueno, de momento servirán. Levantaré otra base de operaciones en este puesto avanzado. Estoy construyendo aquí las maravillas lo más rápido que me es posible. Y mientras tanto ya tengo unos cuantos mosqueteros y unos cuantos arqueros con los que aguantar la línea. Voy a utilizar a este constructor para pillarme unos cuantos cuarteles. Lo masifico bastante en este juego. Voy a pillarme 4 cuarteles para crear las unidades muchísimo más rápido. Si investigamos luego el Bushido más tarde en la evolución de los japoneses, esto nos va a permitir sacar no 5 por cada reclutamiento, sino 10 unidades. Lo cual nos va a venir de puta madre, porque, claro, con 4 cuarteles eso nos va a hacer construir, digamos, ejércitos en apenas un minuto. Aquí vamos a pillarnos otro más. Este, muy importante. Me encanta este. Solo podemos elegir ciertas maravillas y cada una tiene ciertas ventajas. Por ejemplo, esta nos da recursos y aumenta los recursos que nos dan los santuarios. Y esta nos ofrece una ventaja militar. Voy a investigar todo lo que nos otorga y voy a darle a las espadas. O sea, para que hagan más daño las unidades de combate cuerpo a cuerpo. Aquí voy a adelantar a estos y voy a crear más centros urbanos. Aquí lo que voy a hacer es darle al aislamiento japonés, que me da, o sea, puedo elegir entre aliarme con los portugueses, que me da unidades más con más tecnología, o el aislamiento, que es lo que voy a hacer para pillarme una tecnología, bueno, tecnología, mejoras que hacen que mis ejércitos sean mejores, como, pero solo siendo japoneses. Entre ellas, el Bushido, que es lo que quería investigar. O sea, las unidades militares se pueden adiestrar en bloques más grandes. Esto es muy importante. Así que ahí va. Y aquí ya tengo a un Damio, que puede reclutar unidades en mitad del campo de batalla. Y aquí voy a mejorar también la torre. Aquí solo, no sé si queda algún nivel. No, ya tengo todas las edades, creo. Bien, pues voy a hacer una cosa, que es poner aquí algún elemento defensivo por si se acercan. Y enviar a estos al frente. Hostias, ¿estos son los enemigos? Hostias, ¿son los enemigos? Pues voy a saco con ellos. Son los españoles. Curiosamente. Pero ya veréis lo rápido que voy a construir ahora los ejércitos. Van a salir aquí mosqueteros a mansalva, ya lo vais a ver. Así que de momento los españoles han conseguido la ventaja, porque han creado un fuerte aquí que les va a sacar las unidades. Pero vamos, no va a durar demasiado, porque voy a pillarme aquí un buen número de tropas para asediarlo. Aquí estoy con el Damio dándolo todo. Y aquí veis, ya vienen mis ejércitos. Los he creado muy rápido. Me estoy cargando toda la infantería enemiga. Y dentro de poco me desharé de estos cañones. Así que perfecto. Y luego también tengo aquí, para pillarme lo que quiera, pues me va a pillar una de morteros. Y me va a pillar 2 de arqueros. Y 2 de samurái. O sea, me va a pillar con esto ya un ejército potente, potente. Y tengo ya suficientes mosqueteros como para empezar a atacar esta fortaleza. Y cuando me la cargue, que será dentro de poco gracias a estos morteros que acaban de llegar, pues me voy a poder librar de todos estos españoles estando tan cerca. Así que voy a parar, que ataquen el combate cuerpo a cuerpo. Y a por ellos, ya veréis cómo se destruye aquí el castillo. No va a durar mucho. Solo tengo que aguantar la posición durante un tiempo.
Ya tengo arqueros aquí para cargarme a estos cañones. Los chinos también están atacando. Por lo general, nuestros enemigos están cogiendo una iniciativa bestial. Pero tengo ejércitos muy, muy fuertes. Ahí estáis viendo cómo estoy aplastando todo lo que me encuentro. Y aquí me están atacando con granaderos. Pero bueno, puedo aguantar. Y mis cañones dentro de poco se cargarán aquí la fortaleza enemiga. Ya lo único... Y aquí tengo más infantería, ¿veis? Es lo bueno de los japoneses. Me encanta la velocidad a la que crean todos los ejércitos. Y tengo arqueros de sobra, así que los voy a enviar al campo enemigo, al frente. Y ahora huyen los españoles y me he cargado la fortaleza. Y sigo manteniendo la posición con mis mosqueteros, que los voy a mejorar para aprovechar todo. Voy a mejorar todo lo que tengo. Y voy a pillarme a este constructor para pillarme también caballerizas. Muy importante. Para luego enviar refuerzos bien rápido. Voy a crear 3, que será suficiente. Bueno, ¿qué coño? Voy a crear 4, que no sea por tropas. Y ahora voy a contraatacar. Voy a enviar todas mis unidades a por España. Voy a enfrentarme a ellos. Y con los morteros también. Voy a enviarlo todo. Así que ya veis, mis tropas ya están de camino. Y voy a enviar más tropas porque todavía me queda como la mitad. Así que voy a enviar un montón de mosqueteros. Aquí los estáis viendo cómo se estoy produciendo. Me estoy gastando todos mis ahorros en enviar fuerzas al enemigo. Pero voy a hacer una táctica que es bastante curiosa. Voy a coger a estos monjes y voy a construir un centro urbano donde el enemigo, o sea, justo en esta zona aquí, desde donde invocar las tropas para atacar con una mayor frecuencia y así derrumbar a los ejércitos del enemigo. Y mientras tanto, crea aquí unas cuantas fortalezas o torres o como se llame. Todas estas cartas que puedo elegir ahora las utilizaré más adelante cuando esté justo en el campo enemigo. Y aquí me van a empezar a atacar estos, así que voy a aprovechar para tener yo la iniciativa. Voy a cortarles el camino hacia mis tierras. Y aquí voy a aprovechar para cargarme todo lo que vea por aquí. Veo caballerizas, veo de todo, pues a por ellos que voy a ir. También veo cañones, eso es lo que más me preocupa. Voy a coger la mitad para enviar hacia estos cañones. Aquí me estoy cargando los cañones, por fin. Y aquí voy a construir el centro urbano que me va a permitir invocar a todas esas tropas. Y ya llegan mis refuerzos. O sea, y mientras aguanto en esa zona de ahí, voy a generar un cuadro que me rodee. Ahí me he cargado 2 cañones. Aguanto la posición. A ver si estos construyen el centro urbano bien rápido. Necesito más tropas todavía, pero antes tengo que investigar. Siempre me atacan de 2 en 2. Para sacar mejores unidades todavía. Y aquí ya tengo más mosqueteros y más mosqueteros. Así que al final he perdido bastantes tropas, la verdad. Pero como venían muchas más de refuerzo, no me importa. Y dentro de poco tendré más refuerzos desde la metrópoli. Y acabo de mejorar los mosqueteros. No me voy a dormir, voy a enviar estas tropas al frente, justo al frente. Y aquí voy a aguantar la posición. Y voy a por este cañón que no le voy a dejar respirar. Voy a poner esto como centro de envío de la metrópoli. Y voy a pillarme morteros. Morteros. Morteros y samuráis. Los mosqueteros aguantan la posición. Son muchos cañones, con lo cual me van a hacer bastante daño. Pero voy a aprovechar con estos morteros para cargarme estas fundiciones para que no saquen nuevos cañones. O sea, serán jodidos, pero no me van a sacar muchísimos más. Y aquí ya estoy haciendo daño de verdad. También vi a los samuráis, porque los samuráis, el peligro que tienen es que son muy caros. Entonces si te los matan en mitad del camino, pierdes un montón de dinero. Pero son muy buenos en asedio, así que como estoy justo al lado, los he enviado al campo enemigo. Y aquí están para quemar todos los edificios. Además los samuráis son la única unidad del juego, creo, que tiene ataque de área. Lo cual va a venir muy bien por si vienen demasiados enemigos. Y tengo 2 cartas más, voy a pillarme 2 de mosqueteros para tener una cantidad bestial de tropas. Y aquí me están atacando justo en la puerta. Pues voy a cogerme a mis milicias.
para que se carguen estos cañones lo más rápido posible. Voy a pillarme unidades para la defensa de toda esta zona. La milicia ha venido muy bien. Ahora solo falta poner algo que merezca un poco la pena por aquí, reconstruir edificios, etc. Y aquí estoy aguantando la posición gracias a mis samuráis, gracias a mis mosqueteros, y me lo estoy cargando todo. Estoy intentando eliminar los edificios de donde salen las tropas para que no puedan enviar más a mi campo. Y aquí estoy con más y más tropas. Y encima aliados que me están ¿aliados o son enemigos? Son enemigos, vale, son los chinos. Y voy a utilizar estos cañones para atacar directamente a todo lo que me viene por aquí. Ya lo siguiente que haré será enviar a estos. Y ya son demasiados los que hay por aquí, demasiados enemigos. Pero voy a intentar hacer todo el daño posible antes de que me maten. Voy a retirarme con los morteros, que son muy caros. No quiero que me los destruyan, aunque eso va a ser ya inevitable, así que voy a hacer el mayor daño posible. Me he cargado otro edificio y ahí estoy. Ya me han matado, pero bueno, voy a sacar unos cuantos aldeanos, a ver si es posible, para construir aquí unos cuarteles que me permitan llevar más tropas justo al enemigo que tengo enfrente. Voy a dejar a estos pocos mosqueteros aquí, a la defensa. Y aquí parece ser que mi aliado se pone las pilas, los rusos, para enviar más tropas. Veis que está justo en el límite. Si hubiera construido el centro urbano un poco más cerca, me estarían enviando ya tropas para destruirme el centro urbano. Pero aquí entonces voy a poder construir cuarteles para enviar las tropas mucho más rápidos y acabar con ellos a una velocidad bestial. Tienen muchos cañones. Callaos. Joder, es que a veces se pueden rajar estos. En fin, luego también me va a venir muy bien pillar caballería para cargarme todos estos cañones mazo de rápido. De hecho, es lo que voy a hacer. Voy a construir ahora mismo las caballerizas. Y aquí están peleando unos suizos contra indios. Bueno, y aquí llegan ya los refuerzos de los indios, de los indios asiáticos. Espero que me vengan bastante bien, y de mis amigos los rusos. Así que a ver qué pueden hacer, porque yo ya he empezado con estos y me he cargado una línea inicial y les he parado bastante los pies a los españoles. Entonces aquí voy a pillarme otras caballerizas más, mientras aquí construyo más y más cuarteles. Llegan más aliados, voy a ayudarles ahora mismo, creando más infantería para apoyarles y pillándome ya refuerzos. ¿Qué refuerzos? Pues caballería, por ejemplo. Y aquí ya con esto yo creo que va a ser suficiente para cargarnos a todo el bando enemigo. Y aquí voy a investigar un poco unas mejoras. Y ya los españoles están prácticamente acabados, porque realmente podrían llegar a repeler este ataque con ayuda de sus aliados, pero como yo estoy ayudando desde muy cerca, no van a poder recomponerse y no les voy a dejar que ganen. Sin embargo, los chinos están viniendo aquí a la ayuda con los chukonus y algunas otras unidades, pero yo con mis mosqueteros no les voy a permitir que hagan eso. Así que voy a construir aquí más y más cuarteles. Me voy a gastar bastante madera, pero bueno, es lo que hay. Si se quiere ganar, es lo que cuesta. Me voy a mejorar todavía más la caballería con Naginata. Jinetes aquí profesionales, que son incluso mejores que los lanceros españoles, lo cual viene muy bien para enfrentarse contra cualquier tipo de caballería. O sea, los caballeros con Naginata, los jinetes con Naginata de los japoneses, son buenos contra infantería, buenos contra cañones, buenos contra absolutamente todo. No hay nada a lo que deban temer, salvo, bueno, una superior cantidad de infantería y de proyectiles. Y de hecho tienen incluso buen ataque de asedio para ser caballería, que la caballería siempre es mala en asedio. Pues estos por lo menos tienen 30 de ataque. Aquí veis cómo les enfrento a la caballería española y estoy ganando. También es cierto que tengo mayores números, pero bueno. Se retiran mis aliados de esta zona, pero ahora no voy a parar el ataque. Voy a mandar samurái, que son muy caros, pero van a ser 40 samuráis que van a ser bestiales porque lo van a quemar todo. Tienen muy buen ataque de asedio
Y eso sí, me he quedado sin pasta, así que lo que voy a hacer es, mientras creo una nueva fortaleza aquí para defender la zona, voy a pedirle recursos a mis aliados. Bien. Lo mejor del... ¡Oh, cállate, por favor, con los diálogos! Lo mejor del modo de guerra total en el Age of Empires no es ya que empieces con muchos recursos, sino que al pedirle recursos a tus aliados llegas mucho más lejos y te dan muchos recursos más. O sea, te ayudan de una manera muy muy importante. Y pedir los recursos puede parecer un poco ruin, o sea, una táctica un poco de en plan de que parece que no cuidas tu propia economía. Pero es que, fijaos que yo llevo un esfuerzo militar mucho mayor al de mis aliados y soy capaz de generar mejores estrategias. Así que si les quito recursos, por lo menos será bastante eficiente. Aquí vais a ver cómo voy a empezar a quemarlo todo y cómo estos samuráis van a ser bastante superiores a los españoles. Se están cargando a todos los espadachines españoles, perfecto, porque tienen el ataque de área. Así que ahora voy a ir a por la torre y después iré a por los centros de creaciones de unidades.